In this grid drawing, you're going to continue to practice with measuring and plotting and using negative space to gain accuracy. En este dibujo por cuadrícula lección 4, van a practicar ahorita lo que es la ampliación de cuadrícula y van a dibujar lo que es la siguiente proyecto, el de la flor. So now we have to figure out how much bigger to make these squares. Entonces tenemos que pensar qué tan grandes van a ser estos cuadrados. So let's check one of the squares and see how many of these fit into the larger squares. Vamos a revisar estos cuadrados y vamos a ver la ampliación de cuadrícula y qué tanto caben y qué medida va a llevar exactamente cada cuadro. So if I took a piece of paper and I measured the length of one of these squares. Entonces agarro un pedazo, una regla de papel y empiezo a medir cada cuadrado, cada cuadrícula. And compared it to any of these other squares. Y comparado estos cuadros voy a ver cuántos caben en cada cuadrado. How many would fit in? That's one. And two perfectly fit in. And that means we need to measure and plot this and blow it up two times the size. Entonces cabe dos veces el cuadrado, como medí uno, dos, y dos veces va a ser la medida que para cada cuadrícula. We're going to practice this square together. Vamos a practicar este cuadrado juntos. We're going to measure anything that crosses on the edge of this square. Y vamos a medir las cosas que crucen en cada cuadrado y observar cada pétalo y cada relación en cada cuadrícula. So something crosses here, I'm going to put a dot, here, and here. Si algo cruza aquí, entonces voy a poner un punto aquí y un punto aquí. And then mark yours up. And then you also want to do any important intersections. So where these two come together, that would be good to know. Y también yo recomiendo que ustedes marquen con cuidado y donde cruzan las intersecciones importantes, también es donde vamos a empezar a dibujar y a conectar nuestro dibujo por cada cuadrícula. So these three dots are crossing on the edge, but this dot is floating in the middle. Entonces esta va en la orilla y esta otra en la orilla, pero recuerden que esta va en medio, entonces cada detalle tienen que observar bien y dibujarlo con cuidado. If the dot is not on the edge, you're going to have to measure how high up it is and how far in it is. Y si el punto no está en la orilla, entonces van a tener que medir qué es la distancia, qué tan lejos, qué tan cerca se está. Entonces eso es importante medir. But if they're on the edge of the square, you only have to measure it one way. Pero si está en la orilla del papel, entonces solamente van a tener que medir de una manera o una forma. You'll understand this further as we do it. Y van a entender esto así como vayamos practicando, lo van a practicar y lo van a aprender. Let's start with our first measurement. It's very, very tiny. The tip of my paper I'm going to put right on that tiny dot that we made. Vamos a empezar con la primera medida, es bien, bien pequeño. Entonces, la orilla de la regla de papel, con este punto es el que voy a empezar a medir. Tomen su tiempo y observen bien. Now I'm marking the edge of the box. Estoy marcando la esquina de esta caja con mi regla. I'm paying attention to where I have it lined up. Y estoy poniendo atención donde lo tengo alineado. So it's on this corner of that square. Esta esquina so del cuadrado. Realigning it back up on that corner of that square. Y transfiero la medida acá arriba, entonces donde empecé aquí en la esquina y subo acá esta cuadrícula y así voy a empezar a medir. So at the tip of the paper was the dot. Entonces la punta del papel acá abajo donde estaba mi punto, voy a transferir mi punto arriba y así es como voy a empezar a medir cada cuadrícula. And I'm going to go once and twice. Y voy a medir una, dos veces. The second mark is the one I'm keeping, the first mark I'm getting rid of. La segunda marca es la que me voy a quedar y la primera es la que voy a borrar. And that is right where this curve is on that part of the petal. Y aquí es donde empieza la curva en esta parte del pétalo. Then I'm going to measure the dot down below. I can either scratch off my old mark or flip the paper over or fold it. Y de ahí voy a medir el siguiente punto. Puedo borrar la marca que hice o voltear mi regla de papel para no confundirme porque es una nueva medida. Tip of my paper, I'm putting it on that dot. And I'm lining a markup on the edge of that square.
Y en la punta de papel de mi regla, aquí es donde empiezo este siguiente punto, voy a alinearlo con lo que es el cuadrado, la línea, y la estoy marcando en la regla de papel con mi lápiz. I'm paying attention to where I have this paper lined up. Y estoy poniendo atención donde tengo este papel alineado. Lined up against the bottom edge of this square. Entonces ese va aquí, pertenece a este cuadrado, a esta cuadrícula. Right there. And I go that distance once, and that distance twice. I no longer need that first mark. Y mido esta distancia una vez, dos veces. No ocupo el primera marca, entonces con la segunda es mi segunda medida. We need the second mark. And I'm going to just sketch a little bit of that petal. Y voy a dibujar en mi segundo punto aquí un poco de ese pétalo para que vaya tomando forma cada cuadrícula. When I'm sketching, I'm actually looking a little bit at the negative space. Y cuando estoy dibujando, estoy mirando un poco del espacio negativo. I'm looking at that shape, and I'm trying to make sure when I'm drawing, I continue to have that shape. Y es la misma forma que tengo aquí abajo y continúo aquí arriba con esa forma. Then I can go ahead and do the last one that is on the grid line. Y entonces voy a hacer el último punto que tengo aquí en la cuadrícula. So tip of the paper on that dot. La punta del papel en este punto. Mark the edge of that box. Marque en la esquina de esa caja, ese encaje del cuadrado. Where do I have it lined up? On this line and this line. Donde la tengo alineada aquí o aquí. Entonces once. Va una. And twice. Dos veces. I don't need the first mark. No ocupo la I only need the marca, second. Solo la segunda. And then I'm going to sketch a little bit of that line in. Y voy a dibujar un poquito de esa línea aquí. And here we are to the middle dot. Y aquí estamos en el punto del medio. So all of those I just had to measure one way. Todos esos los tuve que medir de una manera. Measured how high up it was and transferred it. Qué alto y transferí la medida. This one I'm going to have to measure how high up it is and how far in it is. Y esto lo tengo que medir qué ancho o qué tan alto es. I have to measure those two directions. Y tengo que medir en dos direcciones. To fold this over so I have a nice clean measuring stick. Y recuerden, doblen el papel para que tengan una regla de papel limpia y no se confundan con los otros puntos que ya han marcado. I'm going to put the tip of my paper on the dot. And I'm going to mark the edge of that box. Y voy a poner la punta del papel aquí en mi caja y voy a marcar aquí. This time I'm not along the side of a line. Right now I'm in the middle of the square. Y entonces, como pueden notar, estoy en el medio del cuadrado y estoy midiendo el punto con exactitud para transferirlo hacia arriba. So I need to just line it up somewhere in the middle of the square. Lo tengo que alinear en medio de la cuadrícula, no sé segura dónde, pero... And I'm going to go that distance once, and that distance twice. Y voy a ir esa distancia una, dos veces. On the second mark, I extend it parallel to what I'm measuring against. En la segunda marca lo extiendo paralelo como estoy midiendo paralelo acá. Acá también esa la regla, si es paralelo. Which was this. So I did this, tip of the paper on the dot. I mark the edge of the box. Esquina del papel en la punta, marco en el papel lo que es paralelo, la línea. And I lined it up anywhere on here, it doesn't matter, I could have been way over here, it's fine. Y la alineo aquí donde sea, está bien porque ya tengo la marca que es paralela. But the mark needs to be lined up. Y la marca tiene que estar alineada como es. And I go that distance once, and that distance twice. And I extend it out parallel to the line I measured off of. Y mido esa distancia dos veces y la extiendo paralela como medí esa distancia. Measured from this line so that it gets extended that way. Y mido de esta línea y así es como la estoy extendiendo hacia igualmente paralelo. Erase your first dot because that isn't necessary anymore. Borren su primer punto porque no es necesario ya. I measured how high up it is. Now I need to measure how far in it is. Así medí la altura, ahora mido que la distancia hacia adentro. So I could have gone this way, or I could have gone that way. So I'll show you both so you can tell the difference. Podía haber medido de esta manera, o podía haber medido de esta manera, pero les voy a enseñar de las dos maneras que medí o pueden medir. Tip of the paper on the dot, marking that line.
la esquina de papel en este punto y marcan esa línea. That line is this line. Reline it up anywhere on that line. La realinean de nuevo en la línea esta, como empecé. I go that distance once and that distance twice. Y mido dos veces, distancia una vez, dos veces. On the second mark, I extend it out parallel to what I measured from. En la segunda línea la extiendo paralela como medí. Where they cross. So I extend it out till they cross, and where they cross, that's right where that dot would be. Donde cruzan y luego aquí es donde empieza ese punto. I can erase all of the excess lines that help me get there. Y ya voy a borrar todos los excesos que sobran para que pueda yo conectar bien y no me confundan los otros puntos. And I look at that bend, and I can start drawing in all of my pieces. Y así veo y observo y puedo conectar todas mis piezas ya. I'm going to look at all of my negative space. Y estoy viendo todo el espacio negativo. Does it look like that? Does this look like a small gap? Yes, that's a small gap. Se ve así, hay un espacio aquí pequeño, entonces sí estoy observando. Have it too wide, something's wrong. And so that looks pretty accurate, so I can move on to the next one. Y se ve entonces que está medido perfecto, entonces ya puedo seguir en el siguiente punto, siguiente cuadrícula. Let's go ahead and do one more together. Let's do this one right here. So we're going to be working in that square. Vamos a hacer uno más juntos, entonces voy a hacer este cuadrado y voy a trabajar con esta cuadrícula. And I'm going to measure here, here, and here. Y voy a medir aquí, aquí y aquí. And then I have one where there's an intersection. Tengo uno donde hay una intersección. I have to measure two ways. Para no medir dos veces o una manera diferente. So I'm going to start with my first dot, tip of the paper on the dot. Right now I'm up against the line, making it easier for me. Voy a empezar con mi primer punto, entonces lo alineo en la línea, luego un poco más facilito para mí. Where did I make my mark? My paper is lined up right here. ¿Dónde hice mi marca? Mi papel está alineado aquí. Reline it up the same spot. I go that distance once, that distance twice. Y mido esa distancia dos veces, una, dos veces. So that's the first part of my flower. I don't need the first mark. Y es la, donde marco la parte de mi flor. No ocupo la primera marca, pero la segunda porque estamos midiendo dos veces. I'm going to cross off my old one or flip it or whatever I need to do. Voy a borrar mi marca vieja que marqué o volteo el papel, la nueva regla de papel para que no se confundan con un punto nuevo de medida. The second dot. Pay attention, where do I have this lined up? El segundo punto, pongan atención donde lo tengo alineado el papel y cómo. Line up right here. And here. Aquí y aquí. That distance once. That distance twice. Esa distancia uno o dos veces. Right where the second part of the flower goes. Exactamente donde la segunda parte de la flor va aquí. Where does this petal end up? ¿Dónde termina este pétalo? So I have a little dot right there. Tip of the paper on the dot, marking the box. Tengo un punto pequeño aquí, la línea aquí va alineada en la caja y entonces lo voy a transferir a la cuadrícula. Paying attention to where I have it lined up. Pongan atención donde lo tengo alineado. The paper is against here, the mark is here. El papel va is there, acá, paper is there, uno, that aquí, distance once, aquí, that distance twice. Uno, I don't need the first dot, but I do need that second dot. No ocupo el primer punto, pero ocupo el segundo punto. So I can kind of draw a little bit of it out. I could connect it, but I really want to measure and plot this one first before I connect them. Puedo conectarlo, pero me quiero asegurar midiendo este punto acá abajo en la cuadrícula antes de conectarlo y darle forma para asegurarme que esté bien la medida. So since this is in the middle, I need to measure two ways. So I'm going to measure how high and how far.
Y como sé que esto está en medio, entonces tengo que medir la distancia, qué tan alto o qué tan ancho y cómo se va a conectar. So check on the paper on the dots. Le Like pongo now el not lined up on papel the edge en of the el punto box. y en la orilla So de it la has to be caja somewhere in y here, tiene que ir acá anywhere. arriba. Just this line has to be marking this line. Esta línea tiene que marcar con esta línea. Can't be high or low. That distance once. That distance twice. Esa distancia uno, dos veces. And then I extended out parallel to what I measured off of. I measured off of this line. That's horizontal. Y como medí esta línea, entonces mi marca arriba es paralela. Horizontal, so that has to go horizontal. Y entonces, erase your first step. Horizontal y borran los so, accesos. All I did was measure the height. I went one, two, extended the line. Solo lo que hice es medir la altura 1, 2 y extendí la línea. So I'm just capturing that distance, doubling it, and extending the line out. Estoy capturando la distancia, estoy observando y la estoy extendiendo. Then I'm going to fold my paper over again. Tip of the paper on the dot, mark the edge of the box. Y estoy doblando mi papel otra vez, la punta del papel acá en el punto nuevo, la línea, la distancia que va. Box. That distance, anywhere on here, I could be way down here. Like I'll show you what that looks like once, twice. Lo transfiero aquí a mi cuadrícula, mido 1, 2. I extended out parallel to what I measured from. Lo extiendo paralelo como empecé, fue paralelo, entonces es la línea paralela. I'm not connecting these marks. I'm not going that way. I'm going parallel to what I measured from. No estoy conectando aquí, entonces estoy yendo paralelamente, así como lo pueden ver. I extended till they cross, and that's lo extiendo hasta cuando cruzan. Esto es un right punto where nuevo. That intersection would be. Y aquí es donde va la intersección. So once I have that, I can get rid y of my excess este marks. Punto, borro mis marcas y mis excesos sobre and ellos. Then I can start drawing from dot to dot. Y ya puedo empezar a dibujar de punto a punto. Really looking at the shape, so don't simplify that going up. It goes out, and then it bends around. Realmente viendo la forma y la figura y no adivinando de la cabeza, sino observando bien y dándole forma como tiene que ir el pétalo de la flor. I'm going to look at my negative space. Y voy a ver mi espacio negativo. Looking at the shape. Viendo la forma y figura. It's a little crazy there. And then checking for accuracy. Y viendo porque esté exactamente la medida. Once you get the flower done, or you can do this as you go, you also want to start to shape it. And so all of these petals have these little creases. And so you want to really carefully look at those, even those little dots, and freehand those in. Estos pétalos, como pueden observar, tienen sus dobleces, entonces tienen que observar con cuidado, cuidadosamente todo lo que vean y dibujarlos con cuidado. The last trick I'm going to teach you is how to get this in there. I would do, I'd box it in. El último truco que les voy a enseñar es cómo esto dibujarlo arriba, entonces lo voy a encajonar, voy a hacerlo en forma de caja. With vertical and horizontal lines nice con líneas verticales tightly y horizontales. Squeeze into the edges. En so cada esquina se encuadra esto, lo que viene siendo los pistilos de la flor en medio. The very top, the sides, and the bottom. And then you can transfer that box itself. Y así transfieren esa caja hacia arriba, las cuadrículas de arriba. Measure the distance between the bottom of the box and the line. Mido la distancia entre la caja. And then double that distance. One, it's going to be really teeny. Two. Y doblo la distancia uno, dos. And then on the second mark, I'm drawing the bottom line. Y en la segunda marca estoy dibujando la línea de abajo. With my paper, capturing the distance between that gap of the box. Con mi papel capturando la distancia entre esta caja. One, two. Uno, dos. Gonna get a whole new paper. Y voy a agarrar una nueva regla. How far down is that box?
Y empiezo a medir en este cuadrado lo que continúa para encajarlo. So I put the paper at the top of the box, so I'm capturing that distance. Y pongo el papel arriba de la caja y está capturando esa distancia. Was once, twice. Uno, dos. And then the gap here. Y aquí está el espacio. Once, twice. Uno, so dos. sometimes when you have such a complex shape, it's just a good idea to transfer a box. And then you can go ahead and just freehand all of it. And it needs to just, when you freehand it, it needs to fit inside of the box, touching from edge to edge. Y una buena idea es como encuadrar aquí, entonces ya estoy haciendo las pistolas de la flor del medio. Estoy haciendo todos los detalles del medio y observando cuidadosamente. The only thing in here that I don't care about you measuring and plotting are going to be these leaves right here. La única cosa que no tiene que hacer y que no es las hojas aquí, entonces eso no se tiene que medir si no quieren, pero si quieren háganlo. These leaves and these leaves, estas you can go ahead and draw hojas, them by looking at negative las space. pueden dibujar viendo el espacio negativo. So, meaning I'm not going to make you measure and plot each one of these no voy a leaves. Hacer que midan cada hoja o cada espacio, pero si So, tienen la dificultad de dibujar esto, entonces recorten la cuadrícula y colóquenla. Pero la pueden hacer así en su tiempo sin medir las hojas. Give it your best guess and freehand that part out. Adivinen y háganlo el tanteo. I would probably measure the stem though. So, quizás sí el tallo, pero las hojas no. The leaves, freehand, and you can freehand these leaves También again, pueden hacer just este by looking. tanteo, pero lo que sí quiero que dibujen son los pétalos midiendo exactamente con la cuadrícula. That negative space. All of these other parts of the flowers, I want you to measure and plot. So wherever something crosses, you can put little dots. Todas estas partes de los pétalos de la flor sí quiero que midan y dibujen. Entonces pongan sus puntos de partida y midan con su regla de papel. And so you know where you're going to do that. So here it crosses, y aquí here cruza, it crosses. Y aquí cruza, y aquí es otro And you can go punto. all Y aquí the way hay around, pétalo alrededor, cada de las dos flores, los wherever pétalos. A contour or an outline Y donde está la línea y el crosses contour, around this cruza y flower. alrededor y da forma a la curva. It would be a good idea to plot a dot in the middle of this flower. Es buena So idea that de poner un punto en medio de esta flor. Would have to be measured the two ways. Y medimos de las dos maneras. So figure out where your dots are going to go Y and then figuren start dónde van esos measuring and puntos y plotting. empiecen a medir con su regla de papel.